¿Quién anda con bambú? Hola chicos, hoy vamos a preparar con nuestra Mambo un bizcocho de zanahoria sin gluten. Si lo queréis hacer normal, solamente tenéis que cambiar el tipo de harina. Ya lo sabéis que se adaptan todas perfectamente a cualquier tipo de dieta, ¿vale? Vamos a necesitar 225 gramos de harina para todo uso. Yo para todo uso utilizo esta de marca Gallo. Podéis utilizar la marca que queráis. O si preferís podéis utilizar harina para bizcochos, la especial para repostería, también os serviría. Vamos a necesitar 250 gramos de azúcar. Podéis utilizar azúcar blanco o azúcar moreno. Yo como el azúcar moreno no lo suelo utilizar prácticamente para nada, entonces utilizaré el azúcar blanco. 250 gramos de zanahoria, que yo ya la tengo troceada en rodajas. Necesitaremos 150 mililitros de aceite de oliva. 5 huevos que tengo por aquí, 5 gramos de canela en polvo, una pizca de nuez moscada, un sobre de levadura. Echaremos también una pizca de sal, que ya sabéis que la sal nunca os la enseño aquí, pero la echamos siempre. Y vamos a utilizar nuestro accesorio de mariposa. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero de todo, vamos a introducir el aceite. Voy a aprovechar el tapón y son 150 mililitros, os había dicho. Así que ya veis que tenemos la marca de 100 prácticamente arriba del todo. Lo agregamos y ahora 50 más. Y adentro, no os preocupéis por los restos que se nos irá cayendo al colocarlo en la tapa. Vamos a introducir también la zanahoria. Si queréis podéis añadirle un clavo también. Eso ya al gusto. Y ahora tapamos. Colocamos el tapón para que caigan los restos que hayan podido quedar. Y lo vamos a programar 2 minutos y velocidad 5. Bueno, esto ya lo tenemos triturado, mirad cómo queda. Ahora esto lo vamos a reservar y vamos a limpiar la jarra. Si por ejemplo veis que al triturarlo se os ha quedado mucha zanahoria en las paredes, lo bajáis y podéis darle otro minutito más sin ningún problema. Hay que ir controlándolo para que quede todo más o menos igual. Bueno, esto ya lo tendríamos. Así que aquí lo tengo yo, lo reservamos y como os dije, vamos a limpiar la jarra. Bueno, aquí la tengo con un aclarado suficiente. Yo luego con un poco de papel de cocina quito así el exceso de agua. Tampoco hace falta que quede seca, seca completamente, ¿vale? Quitamos así lo mayor posible. Ahora, vamos a colocar nuestro accesorio de mariposa. Ya sabéis que solamente tiene una posición posible. Y vamos a agregar los huevos. Los echamos todos. Con mucho cuidado que no se nos caiga ningún trozo de cáscara. Listo. Y ahora vamos a tapar. Y vamos a poner velocidad 4 y tiempo 6 minutos.
Bueno, ya tendríamos ya los huevos bien batidos. Ahora agregamos el azúcar. Como os comenté antes, puede ser azúcar moreno o azúcar blanco. Lo agregamos así a los laterales. Cerramos. Y programamos 2 minutos, velocidad 4. Bueno, tendríamos ya el azúcar con el huevo batido perfecto, así que ahora agregamos la zanahoria que teníamos reservada. Ya veis que es una receta muy muy fácil. Bueno, yo recomendaría en este punto ir precalentando el horno con calor por arriba y por abajo a 180 grados. Así, en cuanto lo tengamos ya todo mezclado, ya lo tendríamos listo. Bueno, una vez agregada la zanahoria, tapamos y programamos otros 2 minutos a velocidad 4 nuevamente. Bueno, ya lo tendríamos bien mezclado. Ya sabéis que cuando tenemos el accesorio de mariposa no podemos pasar de la velocidad 4, ¿vale? Sería el máximo. Ahora vamos a colocar, yo tengo un colador porque no tengo tamizador, vamos a tamizar la harina. Si tenéis un tamizador, perfecto. Y vamos a ir agregando poco a poco. A ver, voy a apoyarlo aquí y me ayudo mejor con la espátula. Y agregamos toda la harina. Y vamos a ir tamizando poco a poco hasta que la integremos entera. Cuando ya echéis lo último de la harina, aprovechamos y vamos a agregar también la canela. Agregamos el sobre de levadura. La levadura, la marca que queráis, siempre y cuando sea sin gluten, si vais a hacer la receta sin gluten. Luego nuez moscada, echamos una pizca también, esto al gusto. Agregamos sal. Y lo tamizamos. Y ya sería lo último. Listo. Os enseño cómo quedaría ya todo tamizado. Con una espátula os podéis ayudar para quitar los restos que quedan justo encima de la mariposa para que se os integre todo bien, ¿vale? Recordad tener el horno ya precalentado a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Y ahora vamos a mezclarlo todo. Vamos a poner velocidad 3 y en principio lo vamos a poner un minuto. Vamos a ir observando que no se nos quede nada pegado en las paredes. Si vemos que se nos ha quedado parte de la harina en las paredes, lo bajamos y volvemos a programar otro minuto. Bueno, ya lo tendríamos. Aquí tenemos ya la masa, así que ahora lo vamos a pasar a un molde ya que tengo engrasado. Bueno, ya tengo aquí mi molde engrasado, así que simplemente tenemos que verter la mezcla.
Ya veis que es muy, muy fácil de hacer, simplemente es seguir los pasos. Ya lo tenemos, así que ahora me lo voy a llevar al horno y lo vamos a hornear durante 35 o 40 minutos con calor por arriba y por abajo a 180 grados. Lo voy a tener sin ventilación. El tiempo ya sabéis que es un poco relativo porque cada horno funciona de una manera diferente, así que lo que os recomiendo es que lo vayáis observando y que vayáis viendo si se va haciendo bien o no, porque ya sabéis que cada horno calienta de una manera distinta y cuando a mí se me hacen en 35 minutos, a lo mejor a otra persona le tarda 50. Entonces, lo mejor observarlo. Me lo llevo al horno y en cuanto lo tenga listo, os lo enseño. Bueno, chicos, lo acabo de sacar del horno, lo he tenido exactamente 50 minutos. Porque al ir pinchando salía todavía manchado a los 35 o 40 minutos, como os había dicho. Así que lo he tenido 50 y lo he tapado con un poquito de papel albal para que no se quemara por arriba demasiado. Así que ahora lo voy a desmoldar y lo voy a poner en una rejilla para que enfríe. Y una vez que enfríe os enseño el corte cómo quedaría. Bueno, chicos, pues ya me ha enfriado, así que vamos a cortar un trocito para que veáis cómo ha quedado por dentro. Y aquí tenéis, como veis, es súper esponjoso, está muy tierno, que para ser sin gluten está buenísimo, ya veis, muy tierno, ¿eh? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta receta y si es así, ya sabéis, suscribiros a mi canal, darme un like, compartir mis vídeos. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, me lo dejáis abajo en los comentarios o si no, os podéis unir a mi grupo de Facebook, que se llama igual que el canal y me podéis preguntar ahí lo que queráis. Podéis compartir vuestras recetas, lo que vosotros queráis. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!